estoy seguro que no tenían ni siquiera un rigor metodológico en el tema de las que sí tenemos que legislar, que son las que van a suplir al servicio profesional docente y al instituto que evalúa la calidad de la educación. Estas se pasaron hasta el 12 de septiembre. Sin embargo, íbamos a ver una ley que no mandata a nadie, o sea, a legislar sobre ella, que es la Ley General de Educación, y hoy por hoy también la bajaron. Básicamente vamos a ver nada más extinción de dominio y pues todo lo demás lo vamos a ver en la rayita de los 120 días que nos marca la reforma educativa que recientemente aprobamos para poder legislar al respecto. Pero lo están haciendo de una manera muy... A capricho de la coordinadora. Porque lo hacen primero con una mesa con la coordinadora, después en una mesa con el CENTE, después hay una mesa con todos los partidos menos el PAN. Y en ninguna de las tres mesas han estado ellos de alguna manera llegando a ningún acuerdo. Pues unos no quieren la evaluación, otros no quieren dejar de decidir quién va a ser maestro por su cuenta, como son estos sindicatos. Y los demás partidos no tienen una noción clara de cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos que hacer en materia de pues, servicio el nuevo servicio profesional docente que se llama el servicio para la calidad de las maestras y los maestros de la carrera y finalmente el Instituto de la Evaluación. Nosotros creemos que hoy por hoy esta Ley General de Educación que están proponiendo le regresa toda la posibilidad a los sindicatos de volver a tener el control total de la educación en este país y que hay unos temas. Por ejemplo, el hecho de que se eliminen las escuelas de tiempo completo porque nadie supo cómo suministrar bien o resolver el problema de los alimentos en las escuelas. O que se elimine el INIFED porque hay que entregarle el dinero directamente a los padres y madres de familia. Solamente que en una emergencia, como sucedió hace algunos años con lo de los terremotos, pues no creo que haya una posibilidad real de salir adelante pues de una manera técnica para saber qué escuelas y de qué manera tienen que recomponerse y cómo va a fluir este dinero. Hoy por hoy ninguna escuela tiene una RFC, entonces cuando se maneje dinero público no va a haber siquiera cómo comprobar, cómo facturar y va a haber responsabilidades de los padres de familia. Quiero ver a López Obrador acusando a algún padre de familia de malversación de fondos.